un anhelo, un contorsionista y el desolado abarrotado oeste. ¿Y qué hay de esas noches con viento? ¿Y qué de esos sueños que tuviste despierto, que comenzaron a rugir mientras contemplabas los acantilados encontrándose con las rocas escarpadas a lo largo del océano Pacífico, desde el asiento trasero del Chevrolet Impala blanco del 64 de tu madre? ¿Y qué hay de los parques infantiles en los que corrías libremente, al sonido del timbre del colegio, mientras te retorcías para caber detrás de los escritorios marrones, desde donde mirabas fijamente una procesión interminable de pizarras confusas? ¿Y qué hay de la sala de estar llena de humo con el que te atragantaste, donde te retorciste para transformarte en una paloma que voló por la ventana entre los eucaliptos y escapó sobre los mares de medianoche? ¿Y qué dices de la entrada vacía en la que él nunca esperaba? ¿Y cómo se llamaba el olvidado? Su nombre solo se pronunció una vez, mientras los cigarrillos ardían en las latas de cerveza, convertidas en ceniceros por mamá. ¿Era un héroe de guerra, de instantáneas en blanco y negro? ¿O había sido inmortalizado en canciones como las que cantaban de Gallipoli? ¿Era un pecador? ¿Era un santo? ¿Era católico? ¿Sabía si yo estaba vivo? ¿Murió? Tal vez está ahí fuera buscándome en su camioneta para llevarme a casa. Necesito encontrarlo. Necesita saber que existo. Él ha caminado conmigo en espíritu y ha ensangrentado mi nariz mientras mis ojos de naves hundidas caían cada vez que me preguntaban por él. En cada cena de Navidad incómoda, con tíos americanos gordos y tías nerviosas, mientras todos podían ver cómo mi piel se erizaba, un monstruo cubierto de hormigas, un inadaptado que ni siquiera sabía el nombre de su padre, un contorsionista flotando entre un anochecer anaranjado, ahora una mariposa. William McCarthy.